Hola, ¿qué tal? Eh, soy Rodrigo Jiménez, eh, soy fotoperiodista y os voy a enseñar el material fotográfico y mochilas que llevo para cubrir el Mundial de Qatar de Fútbol eh, 2022 para la agencia EFE. Bueno, principalmente eh, mi material lo divido en tres bolsas diferentes. El primero es eh, este chaleco de la marca Newswear. Este chaleco es impermeable. Eh, me lo he comprado hace poco porque antes tenía uno que era más antiguo, me duró siete años y bueno, ya era. Y a la hora de cambiar, este sobre todo lo utilizo para las coberturas de, diarias aquí en Madrid y eh, durante el mundial pues lo utilizaré cuando tenga que salir a la calle a cubrir alguna información de fans o algún reportaje con un equipo más, más reducido. Aquí normalmente eh, llevo un cuerpo de cámara, eh, un teleobjetivo que suele ser un 70-200, algún objetivo más angular, un 24-70 o un 70-200, y otro bolsillo en el que suelo meter algún ojo de pez, algún otro gran angular, o un flash. Este eh, bolsillo, este chaleco lleva también muchos bolsillos, donde pues suelo meter alguna batería extra, algún, algún tipo de tarjeta, o también eh, el mifi para poder eh, transmitir las fotos en directo a la agencia. Eh, como segunda, segunda mochila eh, llevo esta think tank eh, que tengo aquí la chuleta Shifter 17V2. Creo que de este modelo hay dos tipos de modelos diferentes: el 17 y el, y el 15. Esta es la 17, que es un pelín más grande. Y aquí normalmente es donde llevo la, mis cuerpos de cámara principales y los objetivos más importantes. Prefiero llevarlo aquí en vez de en la maleta por el tema de vibraciones, aunque aquí soporte más peso en la espalda. Eh, prefiero llevarlo sobre esta, aunque las ruedas estas son de silicona y la verdad que protege bastante el tema de vibraciones y golpes, pero aquí yo creo que va más, más seguro. Es una mochila en la que tiene tres bolsillos principales grandes, uno donde van todos los objetivos, varios de almacenaje de cables, tarjetas y demás, y uno trasero donde suele ir el ordenador. Eh, como maleta principal, sobre todo de carga y almacenaje, llevo esta eh, eh, Think Tank. Airport Takeoff, que eh, en especial lo que, a mí lo que me gustó es que, aparte de ser una maleta tipo trolley eh, al uso, también tiene eh, un compartimento trasero donde salen unas asas eh, y se puede llevar como una mochila. Eh, aunque aparentemente parezca que no es nada cómoda para llevarla, la verdad que sí lo es, incluso diría que hay muchas veces que es más cómodo que la propia mochila porque esta superficie recta la verdad que se, se, se acomoda muy bien en la espalda y pues, por ejemplo yo que me muevo mucho en moto aquí en Madrid eh, normalmente suelo usarla para cuando tengo que llevar mucho material eh, esta la llevo en la espalda y esta mochila la llevo en el cofre de la moto entonces puedo llevar dos mochilas con mucha capacidad de almacenaje de una forma bastante cómoda y segura esta también eh, lleva aquí un departamento con un, con un clic para llevar monopié, las sillas y demás. Y un departamento delantero donde se suele llevar el ordenador, aunque yo normalmente suelo llevar aquí pues alguna cosa de alguna pieza textil o algún, alguna cosa similar. Bueno, ahora os voy a enseñar eh, las cámaras con las que voy a trabajar. Como os he dicho, en esta mochila llevo las cámaras principales y en esta otra llevo un poco más las que son más secundarias o son no tan importantes. Eh, para esta cobertura voy a trabajar con dos Canon R3, eh, está esta, dos cuerpos iguales eh, con sus adaptadores a objetivos RF, EF, perdón, ya que eh, actualmente, pese a tener dos R3 y una R6, eh, no utilizo ninguna óptica de las nuevas de mirrorless, porque la verdad que funcionan bastante bien y bueno de momento no he hecho no he hecho el cambio. Eh, la verdad que estoy muy contento. Es una cámara muy buena para deporte, que es lo que hago muy a menudo. Eh, pero es una cámara de fotoperiodista al uso, con muchos botones configurables eh, um, y no sé, un flujo de trabajo, la verdad, que muy bueno. Yo estoy muy contento y la verdad que no he hecho nada de menos eh, la Reflex desde que tengo esta y la R6, que es la que he estado usando durante un tiempo como segundo cuerpo. Y durante el mundial, pues la utilizaré como luego os contaré como una cámara eh, secundaria con un, alguna óptica diferente. Eh, llevo también lo que llevo en esta mochila: va todo junto. Se me han caído las tapas. Y una de estas R3 va con un 24702.8 28 ef eh, la versión 2, eh, que es un objetivo pues, muy cómodo y que se complementa muy bien, sobre todo con la otra óptica principal. Que es con la que se realizan en la, en la mayoría de las fotos en un partido de fútbol. Que en este caso eh, yo voy a llevar un 200-400 F4. Y pese a que normalmente yo suelo trabajar con un 300 aquí en Madrid, eh, la verdad que este objetivo es muy versátil. Y en un mundial eh, tienes, que tener, eh, tienes que primar por encima de la estética de la foto, tener la foto, ¿no? porque es, la verdad que es un evento muy importante en el que hay que ir a asegurar. Entonces, con el 200-400 en una cámara y el 24-70 en la otra cámara, eh, tengo un rango de, de distancias muy grande cubierto, desde lo más angular a un 24, por si los jugadores se acercan mucho donde yo estoy, hasta un 400 milímetros, que en este caso llevan el teleconvertidor, que multiplica por 1,4, que sí que es verdad que yo no uso de mucho porque eh, de F4 pasaría a 5 6, y lo que yo utilizo normalmente es en la R3, además con una actualización. Eh, con un botón se convierte en aps y la verdad que esa función la utilizo bastante mmm, y me parece mejor que el propio multiplicador que lleva la cámara en sí. el objetivo incorporado. Que la verdad que resta bastante calidad, pero bueno, es un para un momento de, de necesidad. Pues bueno, ahí lo tienes y es, al final sería un 400 por los dos, los dos multiplicadores, tanto el interno como el de la cámara, te plantarías casi en un 800. Eh, F56 que la verdad que te puede resultar muy útil en una situación muy comprometida. En esta mochila, en la parte trasera, es donde guardo el ordenador. Un MacBook Pro de, de 15 pulgadas del año 2018. Con unos velcros que tengo aquí pegados, que es donde van pegados los, los lectores de las tarjetas, que es una cosa bastante útil. Pero que la verdad que durante el Mundial, como las cámaras van enchufadas directamente por cable CERNET, pues me parece que se utilizaré para el trabajo diario o los editos de entrenamientos, etc. Eh, aquí llevo también un cable Cernet con un adaptador a USB tipo C para dos cosas. Si necesito enchufar el ordenador por a un cable Cernet, ya que este solo lleva USB tipo C, o por otro lado, eh, mediante la conexión Wi-Fi del ordenador, me puedo enchufar a una línea, a una red Wi-Fi y mediante el cable. Eh, USB-C a Ethernet, enchufar la cámara y así tener conexión directa en la cámara. En los demás departamentos es donde llevo sobre todo el tema cables, lectores y baterías. En, en este departamento llevo todas las baterías que llevo de recambio, o sea, todas las cámaras llevan su batería incorporada y aún así eh, llevo tres baterías más. También llevo un cable de seguridad por si tengo que atar la. La mochila en algún sitio puedes dejarla un poco más segura. En el siguiente bolsillo es donde van todos los cables y lectores: eh, un lector de SD y de c, c Fast, no, CF Express, eh, con cable directamente USB-C, una pequeña batería para el móvil por si me quedo sin batería y diferentes lectores de sobre todo. Para la 1 Mark 3 de, de CF Express, de CFAS por si necesitaría y diferentes cables con diferentes conexiones, de, sobre todo USB, USB-C y, y demás. También suelo llevar eh, un par de pilas recargables por si nada hiciese falta y una, eh, un lector de, solo de SD, porque aunque la R3 lleve SD y CF Express, eh, este sobre todo lo uso para la R6. O este también lo puedo utilizar en el móvil si tengo que mandar alguna foto rápida eh, o tengo que editar. Eh, otra cosa que llevo también es un MiFi con una tarjeta de prepago que esto lo que hace es darme internet cuando necesito conectar las cámaras para transmitir alguna imagen en directo a la, a la agencia. Y por aquí ya no llevo nada más. En los bolsillos ya de abajo lo que llevo son, en este bolsillo principal, llevo eh, dos power bank de creo que son de 20.000 mAh, pero sobre todo con carga con creo, creo que son de 60 vatios de salida entonces con estas dos baterías puedo cargar tanto el ordenador como eh, las cámaras en vez de tener que sacar baterías y cargarlas las puedo cargar directamente o puedo estar trabajando con la batería enchufada cosa que la verdad que con la r3 es una cosa que, que viene muy bien muchas veces también llevo eh, un cubito de estos que este es del móvil que este es de 60 vatios y lo mismo con este cargador puedo cargar tanto las cámaras como el móvil como el ordenador. Entonces no hay que llevar tampoco un cargador muy grande, que este es bastante compacto y así puedo tener todo cargado eh, allá donde vaya. Y por último, en este bolsillo pues es donde llevo eh, una acreditación para, para cuando vaya a Qatar y me den la, la credencial, pues llevarla aquí guardada. El eh, tema pasaporte, de carnet de conducir internacional y también llevo algunos eh, medicamentos, unos caramelos para tos, algún ibuprofeno, algún paracetamol por si hiciese falta, ya que, bueno, eh, nunca sabes cómo, lo que te puede pasar en un... si estás trabajando y siempre tienes que tener un poco de... alguna medicina cerca por si te hiciese falta. Vale, en la maleta principal, esta, ya he dicho que esta maleta la utilizo como un poco como maleta de carga, pese que hay algunas cosas que seguramente no llevo aquí y lleve la maleta donde la ropa para poder facturarla y que cosas que no sean demasiado importantes. Entonces aquí eh, llevo mi R6, que es la primera cámara en mirror en los que tuve Canon, y la que me hizo de, de darme cuenta que en realidad este sistema eh, podía suplir sin ningún tipo de problema al sistema reflex y darnos garantías a la hora de trabajar. Sí que es verdad que, por ejemplo, esta cámara para el fútbol y algunas otras cosas, tiene algunas limitaciones por el tema de rolling shooter y tal pero la verdad es que a mí me ha gustado bastante y bueno, esta cámara la llevaré a los partidos de fútbol seguramente con alguna óptica que enseñaré ahora a modo de cámara accesoria por si hay algún tipo de, de foto diferente que hacer y etcétera y eh, por otro lado llevo una 1 de x Mark III que bueno, es curioso que esta cámara es en teoría la la cámara de buque insignia de Canon ahora mismo, por encima incluso de la R3 según su página web y esta cámara es la cámara que va a ir destinada a la cámara remota la cámara que va a ir detrás de la portería eh, pese a que la verdad que cuando me la dejaron y disparé la ráfaga este sonido es como que te vuelve otra vez a dar un pequeño escalofrío ¿no? de, de, lo, de lo bien que suena, pero bueno yo creo que volver otra vez al, al reflex es un poco más complicado porque eh, ya he tenido unos hábitos ¿no? de mirar por el visor para ver las fotos y, y tal. Que bueno, yo creo que esta cámara para remoto va a ir muy bien. Entonces, para remoto, lo que voy a usar es esta cámara y luego eh, voy a usar, depende del partido de la disposición que nos dejen para poner las cámaras, voy a utilizar un 1035-28, eh, que la verdad que este objetivo eh, da muy buena calidad, o eh, este pequeñín que es un 15 mm 2.8, que es un objetivo bastante antiguo, que a mí me gusta mucho, ya he tenido cuatro, porque todos los he acabado eh, rompiendo, o se me han mojado, o se me han estropeado. Y este objetivo que está bastante codiciado, y me gusta bastante más que el 8.15, porque ya veis lo pequeñito que es, es 2.8 constante, y la verdad que si no lo exprimes demasiado, da una calidad bastante buena. Luego, eh, para disparar esta cámara... Eh, llevo aquí, bueno, primero voy a enseñar el, el tipo de que llevo para poder colocar la cámara, que es un manfrotto de estos chiquitines, con un palito para poder levantarla, en caso de que la portería esté muy alta o haya alguna pendiente o lo que sea, se levanta bastante con una rótula eh, que engancho en la cámara y así coloco la, la cámara en el, en el ángulo que yo quiera. En, en función, pues sobre todo del espacio que haya y demás, y esto lo voy a disparar con este, esta bolsita que tengo aquí, que aquí es donde llevo los pocket wizard. Seguramente para el mundial no los acabéis usando y utilicemos un, una bobina de cable de 30-40 metros, pero normalmente, bueno, trabajamos con estos pocket wizard plus eh, 3 que suelen ir bastante bien. Y en vez de poner este, lo pongo en la cámara enchufado con su cable. Y el otro receptor, lo que hago es en vez de ponerlo encima de la cámara y disparar todo lo que esté disparando con mi cámara, dispararlo con esta, ya que tendría demasiadas fotos que la mayoría no, no, no habría ni, ni balón. Lo que hago es: eh, tengo un pedal, que este pedal lleva el adaptador a Jack para poder disparar, que es un pedal de, de piano, un pedal sostenido. Y lo que hago es: me lo, me lo pongo en el suelo y cada vez que quiero disparar la cámara remota. Le doy con el pie, entonces así disparo eh, cuando, cuando quiera, entonces estoy disparando con la mano una cámara y con el pie otra, como si fuese una batería prácticamente. Y el tema de remoto, esa sería un poco el, la disposición. Seguramente la R6 la utilice, si pongo el 16-35 en la cámara remota, la utilice con el ojo de pez para dejarla tirada por el suelo donde esté yo, por si hay una acción muy cercana o un pelotón y bueno, tener una foto un poco diferente. Pero seguramente lo que use será este 105 1.4, que la verdad, desde que, desde que se lo compré a FotoRuano, eh, es un objetivo del cual me he enamorado. Es muy grande, pesa mucho, pero desde que lo tengo, el 70-200 cada vez lo uso menos. Y la verdad, que es un objetivo que me gusta mucho, da un look muy diferente para las fotos. Y tener una foto a 1.4 en un partido de fútbol. Te da una, una estética que, bueno, es bastante llamativa y la verdad que, que estoy muy contento con él. Luego, por otro lado, eh, llevo aquí también el, el 70-200 de Canon, eh, 2.8, la versión 2, no es el Hugo ni es el RF, pero bueno, este lo uso para el día a día normalmente, en el trabajo y en el fútbol, la verdad que prácticamente eh, no lo uso. Lo uso o si sea, hay alguna... sobre todo para cuando son los 11 o Alguna cosa muy puntual, pero la verdad es que este objetivo casi seguro que no lo utilice en todo el mundial. Luego, para el día a día, eh, si tengo que salir a hacer un reportaje o algún, alguna cosa que no sea partido de fútbol, entrenamiento, rueda de prensa, aparte del 105, lo que seguramente me llevaré será eh, este 2814 también de Sigma, de la gama ART, que básicamente en muchos, muchas informaciones del día a día. Lo hago el 105, el 28, y me llevo el 15, por si hay alguna foto que con el 28 no me cabe. Y con eso, la verdad es que estoy salvando eh, casi todas las informaciones. Entonces, el objetivo es muy versátil también. Y utilizando el recorte que da la 1 de la R3, eh, bueno, se convierte en un 45 más o menos. Y bueno, para un para un trabajo diario y así dar un look más más bonito, está bastante bien. Y luego también. Es otra cosa que seguramente tampoco use, o espero no usar, es un flash, que es un flash de Godox, el V1, que tengo, tengo unos flashes grandes también de, de Godox, pero me llevaré este con, con, la, con su zapata y el, el disparador, el X Pro, y con esto, si tengo alguna vez alguna entrevista con algún jugador o alguna cosa así, eh, bueno, podré salvar un poco la papeleta de... De iluminar un poco y, y darle un puntillo diferente. ¿no? La verdad que la integración entre las Reflex y esta era muy buena y con las mirrores sigue siendo igual de buena. y La verdad que estoy bastante contento. Y es un flash que, bueno, la verdad que, que recomiendo que, que está muy bien y es, es bastante económico. Y si alguna vez se te cae, lo que sea, pues bueno, duele un poco menos que gastarte tanto dinero en otro, en otro tipo de iluminación. Eh, más cosas. Llevo también eh, una pera de aire. Porque aunque las, la verdad es que las mis roles yo pensaba que se iban a ensuciar bastante más, pero con el anillo adaptador como que protege un pelín y bueno, la llevo un poco por si acaso, pero siempre está, nunca está de más llevarla. Eh, más cosas, cables de, para un cargador de baterías, solo voy a llevar uno y ya digo, seguramente no lo use porque carga las baterías dentro de la cámara, pero bueno, nunca está de más llevarlo por si acaso. Y también llevo eh, unas cuantas baterías de de la r6 que son unas baterías de no son las originales pero bueno para estas son para por si hay una emergencia aunque la verdad que con, con, la... con el grip y las dos baterías la verdad que bastante bien eh, más cosas llevo aquí un, un pequeño microfonito para... por si hace alguna falta para alguna entrevista alguna cosa así que no para dar un poquito de calidad el cargador de la batería del flash porque eso también es otra cosa importante. Este flash no lleva pilas, lleva una batería. Entonces, eh, bueno, hay que llevar el, el cargador que se carga también por USB tipo C y lo puedo cargar con una de las Powerman que llevo en la mochila. Eh, más cosas, un disco duro de untera. Eh, este es nuevo, lo voy, lo voy a estrenar a, en el Mundial por, para llevar solo... Para llevar toda la información en este disco duro, un SSD chiquitín, resistente a golpes. Y bueno, yo creo que me hará falta porque al final en el ordenador, si no se te acumulan muchas cosas y es mejor llevarlo dividido por pues si hay algún problema, no perder la, la información. Eh, un adaptador que me he comprado a red, porque ahí utilizan una clavija diferente: es la clavija, eh, creo que es la de, la de Inglaterra o Reino Unido, al suco tradicional de aquí. Eh, un cargador de pilas de, de Panasonic para las N-Loop que llevo, que las uso sobre todo para los Poké Wizard y para el disparador. Y un tarjetero de estos impermeables que la verdad eh, casi ya no uso porque las tarjetas que llevo las solo llevan las cámaras y como tengo ya tarjetas de 128 gb apenas, apenas tengo problemas de espacio y ya no llevo muchas más. Eh, aquí en los bolsillos llevo un rollo de cinta. Esta cinta negra tipo gaffer, por si necesito alguna vez pegar alguna cosa que siempre viene bien. Eh, unos tapones, por si hay mucho ruido, y ya sabemos lo que pasó en aquel mundial de Sudáfrica con las bubucelas. Entonces, yo creo que van a ser útiles para por si acaso. Y ya en la parte delantera llevo aquí en la sola pita, esta, eh, otro cable de seguridad con un de Puerto Kensington, por si tengo que amarrar el ordenador en algún sitio y tal, y un adaptador de MacLox porque mi ordenador no lleva puerto Casington, entonces esto, lo que haces eh, con unos tornillos especiales eh, te genera ese puerto Casington para poder eh, dejar tu ordenador seguro en, en, en no sé, una, rueda, una sala de prensa o, una, o cualquier sitio así. Y luego aquí en el bolsillo principal lo que llevo son más cosas textiles. Llevo pues, desde una gorra, eh, que seguramente la tenía que llevar puesta todo el día porque va a hacer bastante calor, pero eh, todo el calor que va a hacer fuera de los estadios... Eh, ...lo van a tener que compensar porque dentro... Eh, ...ya nos ha dicho la FIFA que llevemos... Eh, ...un cortavientos, una chaqueta así plegable... ...que no ocupe mucho... ...porque va a haber acondicionado dentro... ...entonces es muy posible que dentro... ...haya una diferencia de temperatura igual de entre 15 y 20 grados... ...entonces eh, yo creo que el reto va a ser... ...no constiparse el primer día... ...aunque ya vamos constipados casi de casa... ...y bueno, una mascarilla de tela... Para, ...por si acaso hace falta, que ya sabemos cómo está el tema... ...de, de COVID y demás... ...y luego por otro lado... Eh, llevo estas dos cositas que es un monopié de fibra de la marca Sirui que es un monopie que la verdad que da muy buen resultado, es bastante alto y soporta muy bien el peso del 200-400 o de otros objetivos como un 400, un 600 y la verdad que estoy muy contento con él y no pesa mucho, no abulta mucho y para viajes va muy bien. Y para terminar eh, una, una silla de estas de, de patas extensibles de la marca Walkstool, que son bastante resistentes, son muy altas, y aunque seguramente en el estadio ya tenemos nuestros sitios marcados con las sillas que nos pone la FIFA, eh, bueno, siempre está, nunca está de más llevarla por si, por si estamos más cómodos con este tipo de silla, o, o bueno, para apoyar el ordenador o apoyar algún tipo de cosa. Eh, salimos de aquí de Madrid el día 17, de, tres días antes del primer partido inaugural, y vamos, un equipo de fotógrafos de España y Sudamérica, unos fotógrafos, nos veremos antes de que acabe el Mundial y luego voy a seguir al resto de compañeros. Y bueno, nuestra principal cobertura sobre las selecciones latinas, incluido Brasil y España, obviamente. Y bueno, el sistema de trabajo, básicamente, como os he explicado, son con las dos r 3 el 204, el 124-70 Y utilizaré, si podemos poner... La, R, la 1 de X3 detrás de la portería y la R6 la llevaré como tercer cuerpo con o el ojo de pez o un 105. Más o menos por cada partido, no sé exactamente las fotos que podemos transmitir, porque depende mucho del partido, de los goles que haya. Entonces, igual un partido mandamos 100 fotos y hay otro partido que igual quedan 5 o 4, igual hay que mandar 150 o 200 fotos. Sí que es verdad que con las nuevas R3 hacemos muchísimas fotos porque tiene una rafada de 30 fotos por segundo. Y la verdad que es, el tema de revisar y transmitir es un poco más tedioso que cuando usábamos las reflex que no hacían tantas fotos. Pero bueno, yo creo que al final del Mundial, eh, muy posiblemente, si voy a cubrir eh, 10 o 15 partidos, es fácil que igual unas 30, 40.000 mil fotos eh, me traiga para casa en, en el disco duro seguramente. Entonces, pues bueno, la verdad que es un trabajo bastante... Bastante tedioso el tema de seleccionar y enviar, porque mientras estás transmitiendo tienes que estar pendiente del partido, pero bueno, yo creo que con este equipo podremos eh, desarrollar muy bien el trabajo de la cobertura del Mundial y, y bueno, y esperemos que, que traigamos buenas fotos de, este, de, este, de esta aventura, ya que será también mi primer Mundial. Así que nada, muchas gracias a todos o muchas gracias a Fotolari por, por preguntarme qué llevo en mi, en mi maleta. Y nada, un saludo a todos y hasta la próxima.